la segunda entrevista desde la cuarentena, y estoy entrevistando a una amiga que quiero un montón, Llorela, Project Manager, persona experta en marketing digital, o persona que ha trabajado en marketing digital hace más de 7, 8, 9 años, no sé cuántos. Por ahí, sí. Por ahí, y hoy vamos a charlar de la vida, pero lo que queremos ir desculando un poco en estos momentos intensos es, vamos a hablar sobre emprender online. Llore. ¿Vos creés en estos momentos, no? En que estamos acá, nadie sabe nada, cada uno en su casa, vos en Canadá, yo acá. ¿Son buenos momentos para emprender? ¿Son buenos momentos para decir, sí, me largo con esta idea que siempre quise hacer? Yo creo que, obviamente, depende de qué idea, si tienen que hacer, si es algo que está fuera de lo digital, estando en casa, es un poco difícil. Más allá de si uno va a emprender o no, creo que es un buen momento para replantearse qué es lo que hace uno. Y si se puede hacer digitalmente, bueno, mucho mejor. Pero hay tiempo, hay mucha gente que está en la casa encerrada y que no puede salir y que está trabajando muy poco o no está trabajando. Y creo que es un buen momento para uno redefinir si lo que está haciendo le gusta y si no le gusta, pegar un volantazo. Creo que es un gran momento para eso porque la coyuntura lo está permitiendo, que es algo que no nos pasa muy seguido. Nunca tenemos tiempo para pararnos a pensar y decir, che, ¿me copa esto o no tanto? Sí, sí. A mí me da la sensación, o sea, en general cuando soy positiva es como que cortamos el mazo del juego y estamos repartiendo las cartas de nuevo. Entonces, y para, si hay tiempo para esto, ya que vamos a repartir las cartas, pido otra, ¿no? Cambio de nuevo. Pero, ¿qué pasa? O sea, a mí lo que me está pasando cuando comunico, digamos, este va a salir en el canal de Copywriter, cuando hablo de copywriting, cuando hablo sobre marketing digital, mucha gente es como que está media paralizada, porque está como, bueno, yo tenía algo, más o menos me estaba funcionando, ¿cómo hago para pensar eso de forma digital? Porque ahora, nada, lo que hacía no se puede, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pensar eso? O a darles ánimos, porque hay mucha gente que también a veces se dice, bueno, pará, esperemos a que pase la cuarentena y vemos, pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. ¿Qué pensás? Yo creo que el esperar a que pase la cuarentena sería como un error porque nos deja como medios estáticos, y la verdad es que hay tanta incertidumbre que la cuarentena puede pasar mañana o puede pasar en 10 meses. Obviamente por una cuestión económica y de economía internacional, esto tiene que pasar porque se tiene que empezar a reactivar. Estamos en un sistema que si la gente no consume, la plata no circula. Entonces, en el corto o mediano plazo va a empezar a pasar. Yo no me frenaría, sí revisaría, ponele, esto por ahí suena medio capri, pero sí revisaría los consumos que estoy haciendo, pero evidentemente para digitalizar la empresa creo que es un gran momento porque una de las cosas que está pasando a la gente hoy es que se encuentra con que hacía algo que le funcionaba, como decís vos, pero se encuentra con que el contexto es adverso y con una gran resistencia al cambio. Y ahí es donde uno se da cuenta de que si uno quiere emprender, una de las cosas que uno tiene que empezar a plantearse mejor es cuánta cintura tengo para surfear ola o para adaptarme al cambio, que es una de las cosas que como emprendedores tenemos que tener. Estamos siempre en un contexto de incertidumbre cuando uno recién está sentando bases. Entonces, mucha gente se encuentra con que a mí me funcionaba esto, y me funcionaba esto, y me funcionaba esto, y ahora tengo que digitalizarme y no sé por dónde empezar. Exacto. Bueno, igualmente nombraste varias cosas que me sirven para una intro que voy a dar después, porque me gusta mucho lo relajado que estamos. Yo la conozco a Diore porque tuve el placer de trabajar con ella muchos años en una empresa de marketing digital en la que trabajamos. Ella hace un montón de cosas, pero hace unos cuantos años que está a cargo de su propio emprendimiento, un emprendimiento del que yo disfruto mucho y que sigo y que quiero un montón, que se llama Aprende Astrología. Y además es un emprendimiento hecho del amor. Se le nota que a ella y a Mer les gusta lo que están haciendo. Entonces, si ven comentarios con algún tipo de signos, no se asusten, estamos acostumbrados a charlar de esto es muy capricorniano, o esto es muy geminiano, o esto es muy así, o así. Pero independientemente de esto, me parece interesante lo que decís. Yo también pienso que no hay que esperar. Si, lo mismo, si estamos si el mundo se puso en pausa, ¿por qué no nosotros tomar acción de lo que sí podemos controlar? Y claramente uno sí puede controlar en qué negocio está, cómo lo está vendiendo, cómo lo quiere vender, qué quiere ofrecer, qué quiere decir. Con base a eso, cuando alguien vendía, igual vamos a hacer unos ejemplos para servicios y para productos, cuando alguien venía vendiendo algo bien en el mundo físico en el que existía antes de la pandemia, ¿qué plataformas o qué cosas podemos recomendarles para poder pasar de eso
al mundo digital. Decir, bueno, estamos haciendo esto y ahora se cortó, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué se te ocurre o qué cosas comunes que a veces la gente no ve o no sabe o no se le ocurre? Bueno, a mí me parece que una de las formas de empezar a digitalizar lo que tiene que ver con servicios es más fácil, lo que tiene que ver con productos es un poco más desafiante, pero creo que ampliar los canales de comunicación, muchas veces la gente que hace cosas cara a cara ni siquiera pide un mail, y vos como copywriter lo sabés, creo que empezar a conectar con la gente desde las redes sociales, desde los mails, y desde la lista de distribuciones en WhatsApp, por ejemplo, que es algo que está funcionando un montón, es importante mantenerse en contacto con la gente, incluso si uno no va a vender, capaz que no es el momento para venderle, pero es para el momento para decirle, che, yo estoy pasando por la misma y ¿sabes qué? Te entiendo. Y en de esta, acá en Canadá se está dando mucho el de esta salimos entre todos, entonces la misma gente repostea, che, estoy comiendo estas empanadas, bueno, ellos justamente Canadá no van a comer empanada, pero estoy comiendo tal cosa y la compré en este negocio local y apoyemos lo local, y se está armando como una redistribución, como una... marketing boca en boca, pero desde las redes sociales de la gente. Y eso pasa porque quien vende productos está diciendo, che, bueno, si de esta salimos entre todos, yo tengo esto para aportar y soy de tu comunidad y a mí me está pasando que como vos no podés salir, yo no puedo vender. Y está viendo como una cuestión de colaborar en el comunicar. Y creo que esa es una de las grandes cosas que uno puede hacer si no puede salir a ofrecer cara a cara, el poder empatizar con el otro y decir, che, yo te ayudé en esta, vos me ayudás en esta, yo te entiendo, y poder encontrar por ahí en listas de distribución o en acompañarse desde lo digital, que por ahí la gente tiene mucha resistencia a esto. Me estoy dando cuenta un montón de que la gente dice, pero yo no sé nada de computación, no sé hacer nada. La realidad es que no hace falta saber mucho tampoco. Sí, yo lo que descubrí, que yo soy una alta consumidora de cosas online, ya lo era antes de la pandemia porque vivo un poco lejos, porque tengo a los chicos, entonces era un lío y para mí el mundo, si puede estar en la computadora, mejor. Y ahora me pasó que con la pandemia, como que ya lo poco que compraba afuera lo tuve que empezar a comprar. Y veo que no se requiere mucho más que buena voluntad y ganas de conectar con el otro, que es lo que decís. Porque, por ejemplo, suponete que vos seguís haciendo un servicio o un producto, podés utilizar WhatsApp y podés tranquilamente vender y comercializar todo por WhatsApp, con la lista de distribución, pasarle un link de Mercado Pago o los datos de tu depósito, y se hizo todo con dos cositas, y con un par de fotos y vendes algo. O lo mismo, o sea, yo a veces pienso que la gente se asusta, sienta que tiene que haber una estructura gigante para vender online, y lo que creo que hay que decirles es, lo que hay que ver es tener ganas de hacer lo que sea bueno para el otro, ¿no? Sí, y creo que otra palabra importante es el ser organizado, que en un momento de tanto caos y de tanto volantazo e improvisación, por ahí el orden medio que nos cuesta, pero una de las cosas, justo en el rubro gastronómica, que es en el rubro en el que más estoy viéndolo en esta comunidad en la que yo estoy inserta, es, mira, mañana voy a hacer guiso de arroz, y voy a hacer 30 porciones. Escribime hoy, mañana, bueno, acá todavía se puede circular, no se puede juntarse la gente en lugares, pero vos podés ir de un lugar a otro a buscar algo y volver. Entonces, lo venís a buscar mañana a las 10, y venden todo con uno o dos días de anticipación, tienen los menús, entonces están organizados, son 10 platos de arroz, hay 10, compraron los 10, sold out, y tengo hasta 5 cervezas, marca cerveza, tengo 2 para cada uno, y así se están organizando, y creo que va por ahí, organizarse y poder pensar un poco fuera de la caja, y no decir, no, en esta me fundo, porque lo que va a pasar es, sí, te vas a fundir si vas con esta decisión. Mira, creo que está bueno lo que estás diciendo de esta inmediatez. Hace poco me pasó que di un taller de storytelling, y estaba hablando con la chica con la que lo organizaba, entonces ella me decía, sí, bueno, ponemos tal fecha, lo anunciamos ahora, era una fecha de acá a 2 semanas, y yo le decía, no, vos tirás 5 de mayo, y en este timeline nadie lo puede pensar, porque estamos todos viviendo tan al día, que si vos decís, che, en 2 semanas voy a hacer esto, ¿quién sabe dónde estamos en 2 semanas? Entonces, utilizar esta desorientación o corto plazo para hacer esto que vos decís, decir, bueno, mira, no voy a decirte qué menú va a haber de acá a 2 semanas, pero te puedo asegurar que mañana va a haber esta comida, la puedo retirar, te cuento. O de acá a 2 días. Y me parece que eso está bueno. Otra cosa que iba a dar de ejemplo, yo estuve guardándome ejemplos, mirando un poco de todo, pero volviendo al rubro gastronómico, había un bar que tuve el placer de ir, no fuimos, tendremos que ver cuando vengas a Buenos Aires, que se estaba haciendo medio cool, porque en realidad el bar no tenía mucho más que la coctelería, era cool por los cócteles,
O sea, eran tres pibes que hacían cócteles y creo que los variaban muy seguidos. Entonces había hecho como la ondita. Viene la pandemia, ¿qué hacemos? Y lo que empezaron a hacer los chicos, que me encantó, es que en su cuenta de Instagram empezaron a vender los cócteles envasados y te lo mandan a domicilio. Entonces, lo que dijeron es, bueno, ¿nosotros qué ofrecíamos a la gente? Una experiencia cool. Bueno, llevémosle, no pueden venir a mi bar para tener la experiencia cool de este cóctel combinado de esta manera porque yo lo hago. Bueno, yo te lo hago y te lo llevo a tu casa. Y entonces ahora estaban haciendo y las botellitas estaban con onda y son cócteles envasados que te llevan a domicilio. Y me pareció muy piola, como una forma de resolver algo que tranquilamente te puedes quedar paralizado, decir, ¿ahora qué hago? Cerré, soy un restaurante, soy un bar, no hay nada más, entonces ¿qué hacemos? Sí, después hay otra cosa que por ahí puede surgir de gente que presta servicios físicos, tipo manicuría, peluqueros, gente que hace masajes, que dice, bueno, pero ¿yo qué hago? Y la realidad es que hay cosas para hacer si uno piensa por fuera. Yo acá tengo unas amigas que dicen, tengo las manos, ya he hecho un desastre, no veo la hora de ir a la manicura, no sé qué. Y es crear contenido en el cual digas, che, estos son los 5 tips que te voy a dar para que te hagas la manicura en casa mientras no puedo ir. Y de atrás le decís, mirá, yo tengo productos para manicuría que son, no sé, marca de coso para manicuría, y tengo 5, si querés hacerlo en casa, te mando uno, vale tanto, y le mandás lo que vos usás para vender, pero además, más allá de eso, como darle un contenido que diga, bueno, si no lo querés hacer, lo querés hacer con lo que tengas en tu casa, te divierte, te mantiene activo, te mantiene presente en la mente de tus clientes, y además te da la oportunidad de ofrecer por ahí estos productos que vos usás para no tener, mucho lo que está pasando a la gente es que está teniendo mucho stock de cosas que le quedaron paradas. Entonces claro. Es una forma de circularlo. Bueno, estamos realineadas porque justamente esta semana en la lista recomendé 2 casos, hablé de 3 casos, que ahora te voy a contar el tercero, pero el segundo que hablé es de la estética cerca de mi casa, que es este caso. Yo iba a la estética, y la estética le estaba yendo bien, y era una estética de barrio, chiquita, atendida por su dueño, que era ella, la chica, que te agendaba, hacías todos los servicios. Vino pandemia, ¿qué empezó a hacer ella? Normalmente usaba el WhatsApp para confirmar los turnos y avisar las promociones, era lo único que te mandaba. Ahora ella convirtió su WhatsApp en dar contenido. Entonces, ¿qué empezó un día? Chicas, están con una rutina que no saben cómo limpiarse la cara, les muestro cómo me limpio yo. Y puso, paso uno, paso dos, paso tres, y al final dijo, mira, yo tengo todos estos productos, que los tengo, y este es el pack limpieza día, mañana, mañanera, no me acuerdo qué nombre le puso. Y después hizo un par más, hizo el del pelo, hizo el de... Y yo decía, buenísimo, buenísimo. ¿Se salvó? No sé si se salvó, pero ¿sabes qué? También pienso que generó otra relación conmigo. Yo antes sí iba hacia, me decía, mi limpieza de cutis, pues esta cara angelical no luce así porque sí, pero ahora que la vi, o sea, que la escuché, que vi sus videos explicándome, o sea, ya es como que siento esto que vos decís, we are all in this together, ¿no? Como que estamos todos juntos, che, Shani, ya es amiga mía, mirá todos los tips que me pasó para lucir bien en mi casa. Cuando se reactive, voy a comprarle eso a ella, ¿no? Entonces, también está bueno eso, ¿no? De buscarle la vuelta y de generar contenido y conectar. Estamos todos, si se escucha el ruido de fondo, estamos todos teletrabajando en la misma casa, así que es así. No, sí, porque aparte genera cercanía. Vos a Yanni la tenés acá, y cuando pienses en uñas no vas a pensar en otra persona que no sea Yanni porque fue la que te bancó la cuarentena. Claro, y voy a dar 2 casos más. Uno que es el anticaso, que lo voy a decir. La compañía de seguros del auto, que mi auto está ahí, siendo feliz en el estacionamiento de mi casa, existiendo. Entonces leo por internet que había un descuento y yo le escribo a mi productor para decirle, discúlpame, ¿hay algún tipo de descuento por las personas que no estamos movilizando el auto? Y me avisa que sí y me dice cómo tengo que hacerlo. Fue genial cómo se portó. No, la verdad que si había un descuento, me podría haber avisado. Si hablamos 80 veces, yo manejaba todo digitalmente con él. Cambio de cobertura, extensión, los siniestros. ¿Por qué no me pudo haber mandado un mensaje? Che, miren, si estás no manejando y no estás yendo a ningún lado, no estás dentro de las excepciones para manejar, te cuento que hay un descuento. O sea, estoy recontenta con mi compañía de seguro. Spoiler, no. O sea, no. Entonces... eso, o sea, que está la bueno. La respuesta no les sorprenderá. No, pero está bueno. Y el último caso que me gustó y que te lo quería contar es de una ropa, de una cadena de ropa nueva. Cool, Madness se llama. Y es re cool, y todas chicas cool, y es ropa para salir, de joda, y qué sé yo. Y lo mismo, así que ¿a quién le va a vender la ropa para ir a bailar?
¿A dónde? Bueno, ¿sabes qué hicieron? Armaron un club que pagás 300 pesos semanales y tenés acceso a diferentes clases del Club Madness. Y son clases de yoga, de pintura, de make-up, de peinado, y no sé, armaron como una cosa. Entonces ya dejaron de ser la ropa cool para ser belleza cool. Y te enseñan a sacarte fotos y qué sé yo. Y si compras ropa, tenés un descuento. Pero buscaron una vuelta de conectar con alguien cuando no podían vender la ropa, porque realmente la ropa es para salir, es para joda. O sea, te la pones un rato, te sacas la foto y después decís, bueno. Bueno, me voy a la cocina. O sea, y es buscarle una vuelta de tuerca. Y creo que pasó de pensar. No sabemos si son todos goles, pero al menos alguien pensó algo distinto. ¿No te parece? Sí, total. Sobre todo con el tema ropa, creo que hay un gran nicho ahí. Si hay alguien que está vendiendo algo que tenga que ver con ropa, en el salir a comunicar el tema de que nosotras, porque trabajamos desde casa hace tanto tiempo, lo conocemos, pero yo tengo amigos que empezaron a no sacarse el pijama, no afeitarse y ya ahora son William Wallace. O sea, y vos le decís, pará, o sea, una de las empezar a hablar de este tipo de cosas y decir, regalarte cosas. Hay una empresa acá que está. Lanzó, por ejemplo, hacen ropa y lanzó algo como para support de la gente que trabaja en healthcare. Entonces te regala la remera y la gente está tan fanatizada que todo el mundo compra una remera de esas que dice, yo ayudo, me banco a todos los enfermeros y médicos o gente que trabaja. Y lanzó una cosa así y si vos, y dijeron, bueno, si vos comprás una, le donamos una a alguien que trabaja en healthcare. Y están haciendo como ese tipo de convenios, ¿van a ganar el mismo profit? Y la verdad es que no, porque están dando, por cada una que compras regalan una, pero no están perdiendo, y eso te mantiene. Creo que el secreto acá no es quién gana plata, es quién se mantiene en en la cresta de la ola mientras esta ola pasa. O sea, va a haber Sí. mucha gente que se va a ahogar. Sí, y además Real. hay algo importante que recién lo dijimos, que es esto de vos te vas a acordar quién estuvo con vos entre todo este quilombo. Va a pasar, y tal vez esa marca que vos 100%. decís de remeras es una más de las miles de remeras. Pero a vos te va a quedar internamente la emoción de yo le compré esta remera porque hacían esta promo y te hace una cercanía más, te marca distinto al resto de la competencia. Entonces, definitivamente recomendamos hacer cosas, estar en contacto, animarte a probar algo nuevo y animarte a decir, no tenés que ganar todo el tiempo, al menos con ir pasando la ola alcanza, ¿no? Es esta sensación, porque a veces pienso que a veces venden algo, me pasó el otro día, bueno, con respecto a ropa, yo creo que podría haber un nicho enorme que no está pasando, que es la ropa de estar cómoda en tu casa. O sea, es lo que vos decís, empezar a bajar línea de che, no, saliste del pijama para trabajar o para estar en tu casa, está cómoda y buscarle una vuelta. Entonces, si vendés zapatos, empezá a vender pantuflas también, o medias para estar en tu casa. O sea, empezar a pensar que la gente tiene también necesidades distintas porque estás en tu casa y pasan cosas nuevas o distintas, cocinas más, Sí, y creo que pintás. es un momento es el momento de dar. O sea, si uno está cerca de sus clientes, si uno está cerca de la gente que le confía y está cerca de la comunidad, como vos decís, se va a acordar de esto en algún momento. Yo, bueno, en el caso nuestro, mi campo de expertise más grande es la educación en línea, soy fanática de educar y de internacionalizar la educación. Y creo que una de las formas también para nosotras, en el caso de Aprende Astrología, fue decir, ok, ¿qué les puedo dar gratis? Porque la gente está aburrida, quiere hacer algo, ya se vio todas las series de Netflix, ¿cómo puedo colaborar a que la gente pueda hacer algo distinto y que se acuerden que el día que estaban aburridos les dimos algo y que puedan decir, che, estas pibas fueron cool y nos dieron esto, bueno. Y de paso prueban, es una forma de probar. La gente cualquier cosa, y no es por cualquier cosa gratis, pero la gente tiene tanto tiempo que está en esto de querer probar cosas. O sea, ahora tengo tiempo de empezar a probar este servicio que me da 30 días gratis. Insisto, no es el momento en el que nos vamos a hacer millonarios, ni lo gratis tampoco va a pagar las cuentas. Pero si a eso gratis después le buscamos una segunda vuelta de tuerca, decir, bueno, lo probaste, te gusta, bueno, yo también estoy pasándola en este momento y te ofrezco algo que capaz que en vez de ofrecértelo al precio regular, te lo ofrezco a mitad de precio. Si yo te ayudo, vos me ayudás. Creo que hay un gran sentimiento de colaboración a nivel general, me da la sensación.
Sí, y creo que para mí lo que va a pasar es que va a quedar lo auténtico, lo real. Hay muchas marcas que copian otros. Yo trabajo con muchos coaches y con muchos emprendedores que están muy acostumbrados a decir, bueno, quiero ser como este y hago lo mismo. Bueno, siento que esta pausa, este terremoto de la vida que nos pusieron, sacó muchas máscaras. Bueno, ahora estamos en este quilombo, estamos acá en el barro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué querés dar? ¿Qué querés ser para tu comunidad? ¿Cómo creo querés relacionarte? Creo que se va a ver mucho quién hace lo que hace por pasión y porque realmente ama lo que hace, y quién hace lo que hace por el billete. ¿Está mal alguna de las dos? La verdad que ninguna de las dos está mal, pero el que lo hace por el billete le va a costar ser creativo y le va a costar como decir, uy, tengo que dar esto y esto va a ser gratis. Y sí, loco, va a ser gratis porque en este momento hay cosas que tienen que ser gratis y hay cosas que tienen que estar a mitad de precio porque vos no generás plata, pero el que está en la casa que no puede trabajar tampoco genera plata. Entonces hay que como que, bueno, vos querés consumir, yo quiero cobrar, bueno, en vez de estar acá, bajemos los dos acá y encontrémonos en el medio. Me parece, claro. me parece que va a la siguiente pregunta que tenía, que es sobre mentalidad, porque hasta ahora estuvimos tirando ideas, diciendo que en realidad lo que se necesita, para mí lo que más se necesita a la hora de emprender y emprender en situaciones adversas como esta, es ganas, es una mentalidad correcta más que las herramientas correctas. Las herramientas correctas son anecdóticas, van mutando, van cambiando, te sirve hoy esto y en, no sé, en 3 meses sale algo mejor, ahora estamos todos usando Zoom, sé, en 3 meses, o sea, hubo una época, nosotros que somos de la old school, se usaba Skype, y antes usaba, y todo se hacía por Skype, y bueno, y Skype cayó, o sea, que para mí lo de las herramientas es una situación que si está el querer hacer algo, aparecen las herramientas, y además hay muchas, pero quiero que hablemos de mentalidad. ¿Qué crees que se tiene que tener para emprender ahora? Yo creo que en este momento hay que pensar mucho en el marketing de experiencia más que en lo que más que meterle tanto a cómo generar X cosas, es qué experiencia voy a dar en un contexto en el que la gente tiene mucho más tiempo para pasar con vos. Si te metes a Instagram a las 7 de la tarde en Argentina, es live, 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 o sea, millones de personas, todos diciendo lo mismo, todos ofreciendo lo mismo. Yo trato de salir de Instagram a esa hora porque están todos haciendo lo mismo. Entonces creo que va por el lado de qué experiencia puedo dar, cuán creativa puedo ser en lo que estoy haciendo y generar esa empatía, esa cercanía, me parece mucho mejor. O sea, los fans, ponele, en el caso tuyo que trabajas mucho con los funnels, pensar un funnel que le hable a la gente desde un lado de iguales en este momento, porque la verdad es que vos sos copywriter, yo soy productora de esto, y hay uno que tiene un bar, y en cierto punto estamos todos pasando la misma. Entonces, creo que una de las cosas que uno tiene que pensar es qué experiencia puedo darle a la gente para que la gente se sienta acompañada, para que la gente se sienta comprendida por mí, por mi producto, por mi marca, más allá de pensar como hacer la idea de los huevos de oro. No es crear el nuevo Facebook, es crear algo donde la gente se sienta genuinamente acompañada, y es lo que venimos hablando hasta ahora, o sea, marcas de ropa hay miles, que hagan eso que te haga sentir, minas que hagan las manos, manicuras, esteticistas, hay un montón. La que se puso en su casa con el celular a poner fue Janina, o sea, sí. Entonces me parece que pasa por pensar qué experiencia le puedo dar al otro que me hace sentir cercano, conocido, familiar, en un momento en el que acompañarse hoy es relativo, ¿no? Porque estoy cerca, estoy sola, es como muy más virtual, no sé, no tengo eso del juntarnos, sino que es como, pasa por otro lado, me da la sensación. Sí, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, 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 y yo creo que va por ahí, yo también lo pienso, o sea, a mí me pasó que en todas las cosas que hago, que son muchas, hay un parámetro, yo siempre pienso que igual uno tiene que entender en qué negocio está y quién es, qué marca quiere ser uno, ¿no? O sea, ¿qué quiere comunicar? Y en mi caso, lo hago tanto en Copywriter como en mi canal de YouTube de libros, y en cualquier lado, trato de que la gente se sienta como en su casa. A mí me encantaría que mi marca, o sea, Marina Escribe en YouTube, sea, siempre lo dije, para mí es un bar 24 horas abiertos. ¿Estás aburrido? ¿Que no sabes qué libro leer? Entra a ver mis videos y eventualmente te vas a sentir acompañado por todos los videos que hay. Y en general lo trato de hacerlo en todos lados. Pero es una cosa que a mí, digamos, me define, me parece importante. Entonces me parece que está bueno esto de decir, che, mirá, me reviso yo y ¿qué siento yo? Bueno, yo en realidad a mí me encanta
ser estética, ser maquilladora, o sea, yo para adentro decía, muchas maquilladoras ahora deberían estar dando tutoriales de cómo sentirte mejor a través de maquillarte. Es decir, dos cosas que te van a levantar el día, ponete labial, o no sé, o mágica. Y hacer eso, y decir, yo soy la mejor maquilladora del mundo, no, soy la maquilladora que cree en que esto que hace puede hacer un poquito mejor a todo el mundo. ¿No? Que es hace, y que, y le, que le cambia la experiencia a una persona que no tiene ni las ganas ni la fuerza para hacer eso en este momento. A mí me pasa mucho, yo soy bastante como de tratar de ser bastante organizada con eso, porque no hago la cama a la mañana, ni bien salgo de la cama, y ya mi día es como un caos porque ya me desalineo con todo lo demás. Entonces me pasa que yo los fines de semana, desde que empezó la cuarentena, viernes y sábado, sola o acompañada, yo me visto como si fuera a la noche para cenar, me visto como si fuera a salir a algún lado. Y me maquillo, y me siento en el Zoom a tomar vino con alguien y estoy maquillada, y me siento en la barra de mi casa a tomar algo y estoy maquillada. Y a mí me cambia un montón, porque te voy a decir una pavada que hice el viernes pasado, puse en YouTube música de fondo de bar, y había una música de jazz con gente y se escuchaban platos y cosas, y comí sushi con eso. A mí me cambió la experiencia, y no me siento tan encerrada. Entonces, si uno pudiera hacer eso con su marca, con su producto, con lo que ofrece, con toda su audiencia. Hay gente que no se le ocurre ni maquillarse, hay gente que no se le ocurre peinarse, hay gente que dice, ¿para qué me voy a sacar en la yoguineta si no voy a salir de mi casa? Ponete un jean, y ponete un jean de mi marca, porque te voy a explicar cómo, Sí. Y te cambia la experiencia, te cambia el día. Yo lo pensaba el otro día, mi familia tiene fábrica de suéteres, entonces estaba hablando con mi tía, que hace un montón siempre que me están por llamar, y que hacen, en algún momento van a lanzar su canal de Instagram, y en algún momento van a vender online, y el otro día me dice, no, igual, me dice, en este contexto, ¿quién te va a comprar un suéter? Y le digo, tía, yo te compro un suéter. Le digo, va a ser frío, vas a estar en tu casa, no te digo que te vas a comprar el de lentejuelas, pero el de estar cómoda y linda y con onda en tu casa, se va a seguir usando, no dejó de usarse eso. Le digo, si querés podemos debatir si alguien te va a comprar botas o no, pero hay cosas que se pueden seguir, le digo, no te dejes, ¿no? Como, bueno, no, mira, esto es un quilombo, no hago nada, veo cómo pasarla. O hago lo que hace todo el mundo. ¿Qué más podemos hacer para colaborar un poco, ¿no? Eso pensaba. Y en vez de remarcarlo al 100 para ganarle el 100% de la plusvalía que uno suele hacer, un 100, un 120 en ropa, ponele, remarcalo al 60. Le vas a ganar un 60, no le vas a ganar un 100. Pero la persona también hoy no te puede pagar un 100, y el que entiende eso gana, porque bajarse un poco y entender que no es que bajo mi calidad o que me bajo del nicho, es entender que me acomodo a la situación. Va a haber tiempo para volver al precio que uno siempre pone. Pero si no, esto es un círculo de dinero que gira. Si uno pone cosas inalcanzables, se termina ahogando. ¿Qué preferís ganar? ¿40% de algo o 100% de nada? Claro. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, cosas que dijimos que me parecieron súper importantes. Una, crear comunidad, conectar con tu audiencia. Animarte a vender. Hacerlo porque estamos en un momento y tenemos que hacer circular este dinero. Tercero, vender y ganar en este momento es más que nada ganar seguidores, aumentar tu comunidad, mantenerte, pasar esta ola. Y después veremos quién queda, como vos dijiste, porque realmente va a ser intenso, no estamos viendo, no tenemos forma de ver, pero sabemos que las consecuencias van a ser fuertes. Entonces, pasarla ya es bastante. Y creo que creer en lo que uno hace, ¿no? Creer de que lo que uno vende, servicio, producto, puede hacerle mejor al otro. No es solamente cómo puedo ganar plata y chau, sino creer en lo que uno hace. Porque si definitivamente, no, en una situación tan adversa como la que hay hoy, solamente se va a mantener aquel, para mí, que sea apasionado por lo que hace, porque hay tanta adversidad, tanta incertidumbre y tanto todo, que lo que te mantiene es el fuego ese, es que uno esté apasionado, que crea en lo que esté haciendo, que crea que lo que está haciendo le aporta algo a otro, independientemente de lo que sea, porque te puede decir, no sé, yo vendo productos de limpieza, bueno, no es el mejor ejemplo, porque estarían en el mejor está en la cresta de la ola, pero ojo, veniendo incluso en la cresta de la ola, puedes decir, bueno, ¿sabes qué armé? Armé tres packs, packs starter, packs para los que entran y salen, y packs familiar. Y entonces, ¿sabes qué? Lo hice muy simple y lo empecé a vender por todos lados. O agregué algo extra, lo hago más fácil ahora. Antes a mí la gente me tenía que llamar por teléfono, ahora mandame un WhatsApp que puse a mi sobrino y me contesta los mensajes, ¿no? Entonces te lo hago mejor, te lo hago más fácil, te lo hago más accesible, te incluyo en la idea, ¿no? Pero bueno, no, y aparte,
usar por ahí triggers psicológicos o usar cosas psicológicas que le hagan entender a la gente que vos estás como cooperando en este momento. Por ejemplo, nosotras nuestras cosas gratis, pusimos en nuestra página web /cuarentena y todo lo que está en /cuarentena es gratis. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aportar a la cuarentena y es aprender astrología /cuarentena y vos vas ahí y te suscribís gratis a lo que sea. Entonces, poder decir el pack cuarentena, el pack... el especial, el, sí. El especial de emergencia o el pack, esto no sé, sí se puede o todos podemos, lo que sea. O sea, hay mil formas de plantear, de decir... estoy participando de esto de una forma más colaborativa. Creo que, no sé cómo decirlo en español, pero la persona que sea chip acá, que decir que no quiera dar nada a cambio, que no quiera bajarse, barato, bajarse, sí. Es que la sea, que se va. Yo creo que estamos en una época, para mí es una época donde el I, donde el yo, pasó a ser menos importante y el nosotros es más grande. Entonces, si una empresa no empieza en el nosotros, y está solo pensando en esto chip y es mísero, es angurriento con las cosas, creo que no va a funcionar, porque estamos ahora, me parece que lo que mostró todo esto es que estamos muy interconectados, mucho más de lo que creemos. Entonces, al dar más, recibimos más y ayudamos más. Entonces, si estamos todos tratando de jugar un juego para nosotros solos, no va a funcionar. Y creo que se nota, creo que la gente lo ve. Obviamente hay servicios en los que no puedes hacer nada. Hay internet, que en el medio de la cuarentena subió y me anda horrible. Y vos decís, ¿qué voy a hacer yo? Dedicarme a escrachar los 24 horas, porque encima que tengo tiempo, encima que tengo tiempo y ganas, y soy Luna Leo, te enciendo todo en 5 minutos, lo voy a hacer. Pero, a ver, tristemente tengo 3 proveedores. Si me enojo con uno, voy con el otro, estoy presa. Pero en muy pocos lugares pasa eso. En otros lugares tengo muchas opciones. Entonces decís, este tipo no me gustó cómo manejó esto, esta empresa no me gustó, me pasó otra. Esta, sí. Mirá cómo me están tratando acá, mirá cómo me siento acá. Y me parece que es esto de tratar bien al otro, ¿no? De darle la bienvenida, de acompañarlo, incluso a los propios empleados. O sea, normalmente los emprendedores trabajamos solos o tenemos un partner o un hijo o alguien de la familia que lo metemos al emprendimiento, pero sí también entender que esto de escuchar y entender al otro también es cara para adentro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo manejo a los empleados que tengo en mi empresa? ¿Cómo los estoy tratando? ¿Cómo los estoy acompañando? No, y por ahí una de las últimas cosas que me gustaría, como para, sobre todo para gente que se está digitalizando, es, así como vos estás dando cosas gratis, si vos estás en un momento de digitalización de tu empresa y es la primera vez que estás dando este salto, hay un millón de plataformas en línea que están dando cosas gratis por el tema del COVID. Por ejemplo, nosotros venimos usando Zoom hace un montón, pero Amazon tiene un servicio de... Zoom ahora tiene un problema con esto de que se metieron en... Se metieron. Y demás. Pero Amazon, por ejemplo, tiene un servicio de... streaming, de llamadas. De mensajería en línea, claro, de llamadas, que es hasta 250 personas, y si es la primera vez que lo probás, tenés 4 meses gratis, hasta agosto es gratis, y uno puede empezar a manejar sus reuniones en líneas ahí con todo un directorio, si tenés una empresa de más de 2 o 3 personas, gratis. Después lo otro es sumamente importante, es un momento en el que todos estamos medio locos y todos queremos hacer todo y no sabemos qué hacer, es como ser organizado, y organizarse y decir, bueno, esta es mi estrategia y voy por acá, y la pruebo un par de días y la mantengo, y si no funciona la cambio, pero no querer hacer todo al mismo tiempo porque es muy fácil implosionar en esos momentos. Entonces, herramientas gratis. Cualquier herramienta que te ordene, Asana, Basecamp, Trello, todas tienen algo gratis. O sea, no es que nosotros decimos, vos bajate los pantalones y da cosas gratis, estamos todos en la misma, y hay un montón de herramientas digitales que nos están permitiendo hacer cosas gratis. Sin ir más lejos, Google Drive, que es lo que yo le recomiendo al que todo aquel que empieza, es gratis. Cualquiera que tenga una cuenta de Gmail tiene eso gratis y puede compartir cosas en línea. Tenés eso. Para mandar correos, casi todos los autorrespondedores tienen un montón de cosas gratis. Sé que tus amigos de MailChimp, que vos no los crees, pero MailChimp, que es el que sigo todavía utilizando, tiene hasta 2.000 suscriptores gratis, pero no es el único. La verdad, todos los autorrespondedores tienen una versión gratuita. Entonces, mandar correos es fácil. Después, sí, cosas para generar pagos, para cobrar. Con Mercado Pago, te cobra Mercado Pago, sí. Tristemente. Pero es mínimo lo que te cobra un 3%, 4%. Pero la verdad es agregarle un extra de servicio a tu cliente.
¿Por qué? Porque la persona puede pagar con débito o con crédito y la estás ayudando. Entonces dices, bueno, lo incorporo. Hay gente que me pasa que me dice, bueno, si me depositas sale tanto, con Mercado Pago te cobro el 7%. A mí no me cae muy bien eso. Yo siento que, bueno, parte son costos de la vida, pero tenerlo en cuenta, se puede comunicar tranquilamente así o se puede trabajar solo con depósito bancario. Pero creo que la ventaja que tiene Mercado Pago, como otras cosas, es darle formas de pago a tu cliente Eso me distintas. parece clave, porque una de las cosas que una amiga está generando un producto de alimentación saludable, que en estos momentos de cuarentena está como a pleno con eso, che, no se desbarranquen con comer cualquier cosa, y me decía, y le dije, ¿cómo lo vas a cobrar? Y le voy a poner transferencia bancaria, y lo que yo le dije es, no, ponele Mercado Pago, porque si la persona te puede pagar con tarjeta, puede patear el pago al mes siguiente, y la cosa sigue fluyendo, y creo que eso es una clave en este momento. No estoy diciendo no cobren por transferencia bancaria, pero denle a la gente la posibilidad de que elija cómo pagar porque pueden bicicletear eso más adelante con la tarjeta, lo que pagar con Y transferencia tenés que poner el cash hay en algo un que yo soy muy de hacerle la cosa fácil a la gente. Mercado Pago tiene una app que es de un clic. Vos le haces, o sea, vos te decís, che, comprame esto, clic, peso, pagar y pagaste en un segundo. Entonces, yo en general para mis productos siempre doy todas las opciones. Que no sé, que, creo que si me querés pagar en chocolate también está la opción. Pero yo tengo PayPal, Payoneer, cuenta de cosas. Vos pagame como quieras, yo te recibo. ¿Qué te es más cómodo vos? ¿Un clic y te lo mando? Un clic y te lo mando. Pensémosles en el otro también en eso. Es decir, mirá qué fácil que es. Sí, Mercado Pago me cobra. Pero Mercado Pago tiene una app súper simpática que en 2 segundos pagaste y ya tenés un cliente. Entonces, nada, anímense a probar. A veces, como que todo el mundo quiere ganar todos, tiene que ser win-win, no podemos, no perdemos. Bueno, chicos. Tampoco es tan grave, es eso, es un porcentaje chiquito, tenerlo incluido en tus costos, en tus números que haces y ya está. ¿Qué otras cosas podemos, de herramientas que se nos ocurran? Estaba pensando. Bueno, yo conozco gente que maneja todo su negocio por WhatsApp. Bueno, WhatsApp y otro importante también que por ahí no es tan conocido es Telegram. Sí. Cualquiera de los dos tiene listas de distribuciones. Armaron una lista de distribuciones gratis en WhatsApp. Y podés meter a toda la gente ahí, podés decir, a ver, hey, estamos acá, seguimos acá, la estamos peleando, queremos acompañarte, contar cosas, usar tus redes sociales también, o sea, no te cuesta nada agarrar tu Instagram y hacer un Facebook Live, un Instagram Live, un Facebook Live, lo que sea, y hablar y decir, che, bueno, mirá, justo estoy cocinando esto, estamos preparando las 10 arroz con pollo para la gente que nos compró ayer y queremos mostrarte cómo lo hacemos, queremos mostrarte que estamos usando las normas de higiene necesarias para hacerlo, porque la gente está paranoica, aunque se van a contagiar si compran no sé qué. Y poder mostrar a la gente hacer eso, y eso te cuesta nada, un minuto de ponerte a grabarte mientras estás haciendo, preparando las cosas, mostrarle a la gente. Una de las cosas que mostraban el otro día que me daba risa es como la heroica de cómo hago para salir a repartir el delivery de estas cosas en un momento como este, y le habían puesto hasta música como de película, y fueron 3 minutos, y me pareció fantástico porque algo que lo hicieron gracioso en cierta forma, así, che, bueno, estamos haciendo todo para llevarte el sushi a tu casa, o la hamburguesa a tu casa y demás, y creo que va por ahí, va por ese lado, y creo que es clave organizarse. Todo lo que te Sí. organice, bienvenido sea. Y quiero decir esto, que hay cosas que a veces pasa que la gente dice, ¿qué comunico? Bueno, contar cómo estás produciendo y preparándote, teniendo esas medidas, ya es un contenido enorme. El otro día me pasó que compré pantuflas para toda la familia. La chica que me las trajo era lo más parecido a Monster Inc. que vi en la vida. O sea, no, los que hubieran visto. Bueno, la chica tenía como una túnica larga, los guantes, tenía el pelo bien atado, tenía el barbijo y la máscara. Y con eso me entregó las pantuflas. Yo casi la abrazo, a mí me importaba, yo no, todo mal, lo mío, pero agarré las pantuflas y me quedé recopada. Y yo para adentro decía, esta chica tendría que haber contado todo eso, tendría que haber dicho, bueno, me estoy preparando para el reparto, estoy poniendo esto, me estoy haciendo esto. Y eso es todo un contenido que suma, un contenido que genera cercanía y un contenido que dice, che, mirá, esta persona está cumpliendo con todas las cosas de seguridad. Y está repartiendo y entonces compro tranquila porque mira, le quedó grabado en las historias cómo se prepara para salir. Así con un reparto de un producto, un reparto de algo gastronómico.
un reparto de un libro, si vendes libros, o sea, está bueno mostrar esto, che, mirá cómo estoy preparándome para salir, esto es todo el tiempo. Y una cosa que la gente no piensa es la rotación del contenido, o sea, primero, el público se renueva, o sea, que quien vio tu video de hace 3 años en el canal, si lo republicás hoy, probablemente la gente sea nueva y no se acuerde. Segundo, tenés distinta gente en distintos lados, yo ponele Facebook no uso, posteame lo que posteas en Facebook, en Instagram, porque lo más probable es que si lo posteas solo en Facebook yo no lo haya visto, ¿entendés? Sí. Entonces, rotar el contenido y pasarlo, o el lunes lo posteo en Facebook y el miércoles lo mando por WhatsApp y el viernes lo pongo en Instagram, porque la gente está en otra, hay mucha gente bombardeando con contenido y muchas veces se nos escapan, entonces creo que rotar el contenido también es súper importante y la gente no lo piensa eso. Bien. Bueno, algo más que quieras decir para terminar esto y te voy a tener que dar la última pregunta más difícil. Pero antes de eso, te dejo el espacio para que digas lo que quieras decir, algo que nos hemos olvidado de esta conversación tan importante. Creo que, bueno, esto está más que nada dedicado a los emprendedores y emprender es fácil, en realidad, porque empezar una idea es fácil. Lo difícil es mantenerla, no empezarla. El 50-60% de la gente arranca con el primer impulso, se come el mundo y a la semana en la primer cosa, si no es tu pasión, si no es lo que sí. te gusta, si hay muchos problemas, entonces creo que en este momento no es momento de expandirse ni de agrandarse, es momento de mantenerse y de construir en red, creo que es lo más importante. Estamos todos en la misma, podemos colaborar, hay distintas. Una de las cosas que me olvidé decir es, si hay alguien que haga algo parecido, puedes combinar combos de cosas con marcas amigas, ¡hacelo! Sí. ¡Hacelo, sirve! Entonces creo que va por ahí. No es emprender, la clave es mantener y organizar en un momento en el que es súper fácil desorganizarse porque en casa están los chicos, está la pareja, está... nada, hay tantas cosas desafortunadas o tantas cosas a las que no estamos acostumbrados que es muy fácil como perderse el hilo. Y la otra es como alejarse también de, nada, dedicarle un tiempo a producir todos los días es importante, ¿no? Va a haber días en los que van a estar todo el día mirando Netflix, pero no es lo sano. O sea, dedíquenle 2 horas a hacer algo que les ayude a pensar y a distraerse y a pensar fuera de la caja. Creo que muy bien, me gustó. ¿Dónde te encuentran si quieren trabajar con vos? Bueno, en @diores, si querés lo ponemos en la descripción, es mi Instagram personal, y si a alguno le interesa conocer sobre astrología, @aprendeastrología en Instagram y en todas las redes sociales. Me parece clave. Yo, si les quiero decir algo, sería re interesante que todos sepan su estructura de carta natal. Claramente lo que ella está diciendo, para mantener algo hay que tener un poco de tierra en tu estructura, que son los signos que suelen más de trabajar y de perseverancia. Los de fuego explotamos todos 5 minutos y después nos caemos la idea. Pero no, todas las energías necesarias, pero en este momento de crisis sí. Es mantener la clave. Mantener, así que pásense por Aprende Astrología, pueden sacar su carta astral y les puede dar mucha información para muchos aspectos de su vida y para entender qué se tienen que preparar, en qué se tienen que sostener con otros, cuáles son sus talentos, bueno, y además son muy divertidos en Instagram, así que los quiero. Bien, y ahora la pregunta del millón. Diore canta, yo cuando estoy aburrida le mando pedazos de canciones y ya me los termina, y sucesivamente, la pregunta del millón es, ¿cuál es el mejor disco de Shakira? El Unplugged. El Unplugged, yo sabía que me ibas a contestar eso. Y obvio, la Shakira del presente no la queremos. No la queremos nada. El otro día alguien, la bardeo tanto a Shakira por Instagram que la gente me manda screenshot de eso, de pensar que Antonito le dedicó días de verano y al otro le cuenta un tequila, dos tequilas y me enamoré. Yo me muero, me mato. Decís que yo creo que Piqué no la habrá escuchado antes porque no le habrá dado bola y dijo, bueno, sí. El Unplugged de Shakira, ¿qué canción es la más importante? Es difícil, yo te dije que era la pregunta más difícil que te iba a hacer. Uy, qué difícil, lo escuché hoy el Unplugged, así que yo creo que es, no creo, es una canción que te pone enseguida como en mood, porque tiene como un estilo de reggae, empieza como medio rara, y si querés que explote todo, es Ojos Así, porque con el tamborcito y todo eso, explota. Yo quiero decir que sí queremos la Shakira del Waka Waka, que es la canción que bailo con mis hijos en el Zumba Kids, y está buenísimo, así que el Waka Waka. Te voy a contar una pequeña anécdota de Shakira. Por favor. Es alguien que vos conocés, trabaja,
Alguien que vos conocés trabaja en un hotel en Miami, Ale Delgado, trabajó, sí, estuvo en el cumpleaños de Shakira ahora el año pasado porque lo hizo en el hotel, y tuvimos esta conversación la semana pasada de que la Shakira del presente, me dice, nada tiene que ver con la del pasado, está totalmente... perdió su raíz latina, o sea, se hace la latina, pero es como pasó de cantar cosas sentidas a gemir, y eso es todo. Sí. Eso. Eso, sí, concuerdo. Para mí no se la nota muy empoderada. No creo que haya crecido en su evolución, pero le vamos a agradecer siempre haber hecho esas canciones que pueden escuchar en el Unplugged, que es una gloria. Sí, yo concuerdo. Y Moscas en la Casa, y Inevitable, que es para mí la canción, o sea, está todo bueno, o sea, en plan, ahora, no, ahora corto, pero... Estoy aquí también. Estoy aquí, explota todo. Bueno, muchas gracias, acá abajo va a quedar toda la info de todo para Diore, y muchas gracias por estar acá y por este ratito de charla, te quiero mucho. Sí, y yo también te quiero un montón, y si a alguien le resonó algo de lo que dije y tiene ganas de contactarme por Instagram... Nada, siempre respondo todo, así que si alguien tiene alguna duda, feliz de ayudar a la gente. Y bueno, nada, se puede. Se puede, sí, se puede. Gracias. Adiós. Chau, chau.